Seventh Ray. La figura inferior en la gráfica de la presencia Yo Soy representa a cada alma, a ti mismo en el camino espiritual, al tiempo que te rodeas con la llama violeta y la luz blanca protectora de Dios, conocida como el tubo de luz. El propósito de la evolución de tu alma en la tierra es crecer en automaestría, equilibrar tu karma, ser uno con tu ser superior y cumplir con tu plan divino para que puedas alcanzar tu liberación final a través de la unión con Dios. La energía de alta frecuencia de la llama violeta puede ayudarte a alcanzar ese objetivo con mayor rapidez. Disuelve el karma negativo, transformándolo en energía positiva y amorosa. El rayo de luz blanca que desciende desde el centro de la figura superior a la inferior es el cordón de cristal. Te une al espíritu y nutre la chispa divina que se encuentra en el corazón. Se le conoce como la llama trina, una llama espiritual que la presencia Yo Soy colocó en el corazón de cada individuo. Se ubica en un centro espiritual conocido como el chakra del corazón. Es el sitio donde puede entrarse en contacto con Dios y percibir la conciencia divina. Jesucristo dijo: "El reino de Dios ya está entre vosotros." Lucas 17:21. Refiriéndose a este lugar interno, otras religiones enseñan el mismo principio. Los budistas lo llaman el germen de la budeidad o la naturaleza de Buda que existe en todo ser vivo. En la tradición hindú, la palabra sánscrita Atman se utiliza en los Upanishads para referirse al Dios que mora en el interior de cada persona. A la llama del corazón o chispa divina se le denomina Trina porque tiene tres llamas. Cada una representa un aspecto de la Trinidad divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También se le llama Trina porque encarna los tres atributos principales del Espíritu: poder, sabiduría y amor. Puedes visualizar la llama Trina ardiendo en la cámara secreta de tu corazón mientras rezas y entras en comunión con Dios. La llama azul está a tu izquierda, la amarilla en el centro y la rosa a tu derecha. La llama azul corresponde al Padre. Es el punto donde se sostiene dentro de ti el poder y la voluntad de Dios. Es tu fuerza de voluntad, la fe y la determinación para realizar la misión de tu vida. La llama amarilla corresponde al Hijo. Sostiene en tu interior la inteligencia discriminatoria de la mente de Dios y su sabiduría. La llama rosa se corresponde al Espíritu Santo. Sostiene el amor, la compasión, la misericordia y la ternura de Dios. El núcleo de fuego del que surge la llama trina corresponde al aspecto materno de Dios como madre y está representado por el color blanco. Al ejercitar las cualidades divinas de la llama trina, puede manifestarse la Trinidad de la conciencia de Dios y experimentarse una creciente maestría en cualquier labor que se realice. La llama trina puede compararse con una semilla cuyo potencial permanece encerrado en su interior. La semilla requiere de cuidados y nutrientes, o de lo contrario quedaría inactiva. La devoción amorosa ofrecida a esta llama trina durante la meditación y la oración hablada contribuirá a su crecimiento. Ambas técnicas crean un poderoso imán para que más luz del yo crístico llene el corazón.
tal como las practicaron Jesús y otros muchos maestros. Les ayudó a obtener la cristiandad y la ascensión. La tendencia humana es buscar a Dios fuera de nosotros. Es cierto que Él está en todas partes, y sin embargo, no hace falta ir más allá del corazón para conectar con ese poder. Meditación en la llama trina. La siguiente meditación puede ayudarte a atraer más luz y amor de tu santo ser crístico a la llama trina de tu corazón y puedas enviarlo a tus seres queridos y al mundo entero. Nota: es importante realizar este ejercicio en un lugar cómodo, libre de ruido e interrupciones, para lograr así una mayor concentración y desempeño en tu práctica. Primero, ponte de pie e invoca la protección espiritual con el decreto del tubo de luz. Repítelo 3 veces. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz. Te llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Segundo, siéntate en una silla cómoda con la espalda recta, los pies sobre el suelo y tus manos sobre tus piernas formando una copa con ellas. Tercero, cierra los ojos y ve hacia tu interior y centra la atención en tu corazón. Aquieta tu mente y comienza a percibir y ser consciente de los latidos del corazón, el sonido de tu respiración cuando inhalas y exhalas. Respira y exhala profundamente durante unos segundos. Ahora, ejercita tu mente con la visualización. Obsérvate a ti misma sentada ante un hermoso altar ubicado en un lugar secreto de tu corazón. Dirige tu atención en el altar y visualiza en él una llama triple ardiendo encima de él. Esta llama es la llama trina. Medita en sus enormes y palpitantes llamas de color azul, dorado y rosa, que iluminan y brillan en tu corazón. Imagina esta resplandeciente luz
destellando en el centro de tu pecho. Siente y percibe la maravilla del regalo de la vida que Dios te ha dado. Mientras mantienes esa visualización, entona el sonido del Om 3 veces. Respira profundo. Respira. Respira otra vez. A continuación, haz la siguiente afirmación que sirve para incrementar el flujo de luz que sale de tu yo crístico y va directo a tu corazón. Desde allí, lo envíes a tus seres queridos y a todo el mundo. Yo soy la luz del corazón, brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar toda barrera y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito que se amplifica a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos. Yo soy la luz del corazón, brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar toda barrera y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito que se amplifica a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos. Yo soy la luz del corazón, brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar toda barrera y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito que se amplifica a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos. Ahora, recita la siguiente oración de cierre. Amado Santo Ser Crístico, te pido que me enseñes a caminar más cerca de ti cada día. Mantén mi corazón puro y armonizado con tu dirección divina en todo momento. Estoy agradecido por el regalo de la vida y por la presencia de Dios dentro de mi corazón.